Bueno, pues hoy vamos a comenzar la entrevista aquí en San Bartolomé de la Torre, porque hemos quedado con Carvajal, bueno, uno de los grandes banderilleros que ha dado la tauromaquia, que vamos a conocer parte de su historia. Y lo hemos comenzado aquí, en San Bartolomé, mi segundo pueblo, por cierto. Ahí estuve yo jugando al fútbol una época dorada, de 5 añitos que estuve jugando en la agrupación deportiva San Bartolomé, y me apetecía empezar la entrevista aquí, en esta plaza, una de las plazas del pueblo, muy limpia, por cierto. La verdad que tiene la alcaldesa Maru Lemón, tiene bastante limpio este pueblo al que tanto quiero. Hemos quedado con Carvajal, que ya lo veo allí. Mira, ya estaba esperando Diego y yo hablando y está el maestro Carvajal aquí esperándonos, y ahora nos vamos a ir a la finca de García Palacio, y ahí vamos a hacer la entrevista para que nos cuente su vida en este día espléndido. Maestro, muy buena. Hombre, Paco. ¿Cómo estás, tío? Buenos días, me alegro de saludarte. ¿Cómo estamos? Bien, ¿no? La disciplina empieza por la puntualidad, dice. Hombre, por supuesto. Y tú has sido puntual. Hombre, hay que ser puntual. Y siempre digo, hay que ver que de los espectáculos que siempre comienzan a la hora señalada, no falla el toro. El toro. El toro. A las 5 de la tarde. Sí, es verdad. Cualquier espectáculo, un concierto empieza tarde. Se retrasa, pero los toros, cualquier evento, el tirititi a la hora en punto. Y ahí, no hay falla. Bueno, ¿cómo estás? Me alegro mucho de verte, hacía mucho tiempo que no te veía. Maestro Carvajal, uno de los grandes banderilleros que ha dado la tauromaquia española. Pues, gracias a Dios, ahí andamos. Bueno, pues ahora he decidido quedar aquí, en San Bartolomé de la Torre, un pueblo que me encanta. Un pueblo espectacular, precioso. Y limpio, fíjate cómo y tiene limpio, la alcaldesa, fíjate cómo está el pueblo de... La alcaldesa dicen que es muy buena la de aquí, sí. Y además es amiga tuya, ¿no? Sí, sí. Es que, claro, se da, hay un vínculo que... Pues tú vas a jugar fútbol, claro, aquí. Y el padre de ella era entrenador mío. Ah. El padre. Claro, sí, claro. Vale. Y la verdad que enhorabuena a los Bartolines, porque hay que ver que Diego nos lo muestra y da la gusto. Cámara lo limpio, ¿verdad? Que está. Da gusto. Lo limpio que pasea está el por el pueblo. A mí me gusta, la ciudad es limpia, que la gente. Tiene que ser así. Sí, la ciudad es limpia. Que te invite a dar un paseíto y, oye, fenómeno, la verdad. Luego que voy sí. a hablar si hay limpieza también en el mundo del toro, que te voy a preguntar también, si es un mundo limpio, sí, o hay suciedad y hay que limpiar alguna que otra porquería. Bueno, pues ahí no, nos vamos a ir. Tú, donde antes de marcharnos a la finca de, bueno, ahora hablaremos de García Palacio, que la verdad que no, gentilmente nos va a ofrecer su casa para sí. hacer la entrevista. ¿Tú naces en Huelva? En Huelva capital. ¿En qué barrio naces tú? Pues nací en el barrio de... ¿Cómo se llama el barrio? Le dicen... Dame la calle. En Tarteso. El barrio Leguita, ¿no? Tarteso. El barrio Leguita. Y después he estado toda mi vida aquí en Pablo Rada, en la Vía Paisajista, en Los Tres Reyes. Ajá. Que es Cabeza de la Esperanza y, en fin, mi plaza de Huelva. Vivo en Tarsi hace 20 años, ajá, pero yo soy de Huelva por los cuatro costados. ¿Y hace cuánto tiempo de tu nacimiento? Si se puede decir la edad, claro. Por supuesto, tengo 53 años, nací en el año 69. Joder, estás todavía para seguir. Esto dice todo el mundo, que ahora estoy mejor que nunca para seguir, claro. Pero claro, el toro siempre tiene la misma edad, 4 años. Sí. Y nosotros, un año más. Y sí es verdad que la experiencia que tenemos es grande ahora mismo, sí. Pero ya no tenemos la facultad de un chaval con 20 años. Evidentemente, te has perdido facultades físicas. Totalmente. Tú hiciste la educación general básica, te pilló para... ¿En qué colegio estuviste, Carlos? Estuve en los Salesianos, estuve en el Funcadia, en Huelva, y en el Ferroviario. Bien. ¿Te gustaba estudiar o no? Estaba envenenado con el toro. Con 16 años, que fue la primera vez que me vestí de luces, ya estaba envenenado con el toro. Yo me escapé de mi casa, como antiguamente hacía los maletillas, okay, con 500 pesetas, una barra de pan y una botella de leche, y haciendo tostón me fui para Jerez, para Medina Sidonia. Joder, eso es interesante. Y allí me busqué la vida, sin dinero para comer ni para dormir, y allí empezó mi sueño, la verdad. Sí. Pero en tu familia había algún antecedente, no sé, alguien no que le gustase el mundo del toro. Ningún antecedente taurino tengo. Nada. Yo soy el que ha abierto, digamos, la dinastía. Oh, qué curioso, Dios. Sí. Porque tus hermanos, por ejemplo, ¿cuántos hermanos sois vosotros? Nosotros éramos 8, somos 6 hermanos ahora mismo. Y tengo un hermano que canta, que es Titín, que sí, devuelva, que muy bien, lo conoce por cierto, todo el mundo. Lo hace muy bien, por cierto. Tengo a mi hermano Carlos, el mayor, que él es chofer de autobús, de camiones. Uh-huh. El otro es marinero, en fin, tanto, ninguno tiene nada que ver con el toro. ¿Y tu padre qué se dedicaba? Mi padre era chofer también de chamaco. Ah. De toda la vida. Ah, bueno, entonces estaba vinculado. Toda la vida, bueno, vinculado. Claro. Además lo coloqué yo con chamaco. Ah, bueno, bueno. Lo coloqué yo. Ah, fue posterior a cuando tú entraste en el mundo del toro. Y aparte también íbamos los dos colocados. Él iba de chofer con el matao y yo iba de su mano derecha, de banderillero con él. Perfecto. Bueno, pues luego seguimos. Vamos a marchar. Vamos a marcharnos a la finca de García Palacios, sí, que,
que nos la cede. Él tiene ganadería ahí también. Sí. Tiene ganadería, ¿no? ¿Qué tal? Sí, sí. ¿Qué tal son los toros de García? Eso sale extraordinario. Salen buenos. Es solo matar la figura y está en un momento muy bueno. Perfecto. Bueno, pues vamos a marcharnos y vamos a ver el toro en el campo y el mundo del toro, cómo se vive y cómo se disfruta. De acuerdo. Qué maravilla, bueno, ya estamos aquí. Carvajal. Sí, hombre. O sea, qué maravilla, qué impresiona. He visto al toro ahí, los que hemos visto a la ahora derecha. Ahora te enseñé una vaya, corrida que hay ahí. Vaya cornamenta. Joder. Por favor. Son mulos, bueno, ¿eh? Gordo. Bueno, esta es la finca de García Palacio. ¿Cuántos metros, cuántas hectáreas tiene? Esta tiene un montón. Tiene un montón. Y ahí tiene arándanos, tiene de todo, sembrado también. Esto llega. Y pasa al pueblo también. Esto es grandísimo. Esto es. Yo no sé las hectáreas que puede tener esto, pero... ¿Cuántos toros puede tener ahora mismo aquí? Hombre, no sé yo las corridas de toros que tendrá aquí, pero unos pocos. Unas pocas de corrida tiene, claro, sí. Para este año. Joder. Ahora veremos alguna por aquí, si Dios quiere. Sí, luego vamos a ver si... Don Guillermo nos ha dado permiso en la Casa García Palacio, como tú sabes, que son amigos. Uh-huh. Y nos ayudan en todo lo que puede y nos han dicho que sin problema que aquí estaba su casa. Qué bien. Bueno, está la plaza que tiene. De Tienta, está la plaza de Tienta. Por aquí seguro que han pasado hasta figuras del toreo. Todas las figuras, aquí hace este mes para atrás han estado todas las figuras del toreo, Morante, todas las figuras. Uh-huh. Pablo Aguado, todas las figuras vienen para acá a tentar. ¿Por qué? Porque esta ganadería es muy buena. Uh-huh. Esto la matan las figuras. Bueno, pues. Esto la matan las figuras del toreo y esta es la placita de Tienta preciosa que tiene aquí, para ser sustentadero. ¿Qué? ¿Es el eco? ¿Esto qué? Sí, el eco que hay aquí, ¿verdad? Madre mía, me ha sorprendido esto, ¿cómo es? Sí, parece que tenemos altavoces. Sí. No, pareciera que tuviésemos altavoces. El eco que hay aquí. Oh, increíble. Imagínate aquí nosotros toreando tranquilito en el campo. Con espectacular. Y tiene bien cuidado, ¿verdad? Está muy hombre, bien el arbero, hombre, lo tiene muy bien cuidado. Muy bien cuidado. Además el drenaje bueno que tiene, aquí hay unas gotitas de agua, pero está fenómeno, está de categoría. Bueno, pues a seguir hablando con Carvajal, como dijimos en la presentación, uno de los grandes banderilleros. Que tú recuerdas cuando te pones, bueno, tú porque tú antes, tú desde el principio querías ser banderillero o querías no. Torear, ¿cómo fue ese proceso? Yo fui matador antes de ser banderillero. Uh-huh. Fui novillero, lo que pasa es que antiguamente se quería ser figura del toreo para comprarse un cortijo. Hoy hay que tener un cortijo para ser figura del toreo. Es más complicado, claro. Muy complicado. Entonces yo digo, pues de una familia humilde, no podía, no tenía las posibilidades para poder torear, la verdad, toreé bastante de novillero, no mucho tampoco es que toreara, pero bueno, y cogí los palos, digo, de alguna manera le sirvo a la fiesta, no dejo de ser torero y estoy en lo que me gusta, sí. Y gracias a Dios, pues hoy por hoy no me cambio por nadie del mundo. Sí. ¿Cuándo fue el primer toro que, bueno, novillo fue el primero, ¿no? ¿Qué banderilleas? Yo de matado ya banderilleaba, cuando yo era novillero banderilleaba mis toros. Sí. Y después, pues, ha sido poquito a poco. Me vestí de luce con 16 años la primera vez, en Mazagón. Con 16. Con 16 años. Un niño. ¿Y tu madre qué decía todo esto? Las madres son las que sufren. Desgraciadamente, mi madre me falta hace mucho tiempo, pero son las que sufren y son las que de verdad llevan esto por dentro. ¿Ella te decía algo? Déjalo, niño. Déjalo. Hombre, cuando me veía en la televisión, cuando yo estaba con Emilio Muñoz y tal, pues... se nos enorgullecía y le daba mucha alegría. Yo llegaba a Huelva luego y como salían los triunfos, gracias a Dios salían las cosas bien, pues claro, ella muy contenta, pero claro, ella nunca quería que yo fuese torero. Sí. Ella pasaba mucho miedo. ¿Tienes contabilizada cuántas corridas has hecho tú? En mi trayectoria, en mi carrera. Claro, ¿cuántas más o menos? Pueden ser 3.000 corridas. Oh, por favor.
En toda mi trayectoria de cerca de 40 años. Has banderillado entonces a casi 6.000 toros. Pueden ser. 6.000 toros. Y aparte, a cortar también con el capote, porque yo en corrida, aparte de banderilla, tengo que salir con el capote en dos toros, que son cuatro toros lo que yo me pongo delante cada corrida. No dos solo para banderilla, luego tengo que salir con el capote también, a cortar. Bueno, ¿cómo, yo sé, el proceso cómo es? Porque, para conocer un poquito más por dentro ese mundo de la tauromaquia, esto es una de las cosas más importantes, la barrera, las que esto es lo que te protege. Da la vida, lo que te salva la vida, claro. Cuando te quiere coger un toro, porque la misión del toro es de escogerte y tú de que no te coja. Claro. Tú te pones aquí, por ejemplo, el toro sale aquí, ponte por ahí. Esto se llama las bocas del burladero. Sí. Una boca allí y otra aquí. Sale el toro por aquí, Paco. Sí. Y tú eres el que lo tiene que tocar por ahí. Uh-huh. O viene un compañero allí. ¿Por qué no se toca en este sitio? Porque si puede venir el toro por aquí, darse aquí con la testa y matarse. Vale, vale, vale. Hay que tocarlo siempre por aquella boca. Vale, perfecto. A mí lo que me llamó siempre la atención, ese primer momento del toro, cuando lo paráis ahí. Sí. Y esa velocidad vertiginosa que pasa, eso da pánico verlo desde el. Eso es un tren, Paco. Eso es un tren. Eso es un tren cuando pasa por allá. Eso sí te pilla en ese momento. Te manda tendido. Te manda tendido. Claro. Si te coges, eso es como un tren. Claro. No está calculada la velocidad, ¿no? No sé si se ha calculado. No, yo la verdad es que no lo sé, pero hay toros que sacan mucha velocidad, ¿eh? Uh-huh. Y un coraje y un. Pero ahí está el lío del temple, que se llama el temple, para poder templar los toros y poder llevarlos. Uh-huh. Y sale el caballo luego, que es lo que le quita todo al animal, ¿no? Uh-huh. Si no, no habría quien nos pusiéramos delante. ¿Hay miedo cuando sale, cuando os ponéis aquí esperando a ver el toro que sale? ¿Qué sensación tiene el torero en ese momento? Hombre, miedo se pasa mucho, pero hombre, ya a esta altura, claro que se pasa miedo, pero más que nada responsabilidad para que salgan las cosas bien. Uh-huh. Porque claro, a mí siempre me ha gustado hacer las cosas bien en la plaza y claro, no es fácil, ¿sabes? Uh-huh. Bueno, vamos a ponernos por aquí. Bueno, para disfrutar de. El olivo, hay que ver los olivos porque se asocia tanto el olivo encina, al mundo del toro. Y la olivo encina, y encina. Sí. Hombre, una finca sin encina, gracias a Dios aquí en la provincia de Huelva, fíjate el pedazo de finca que tenemos aquí, de categoría, para que fuera de uno. Cómprasela. Yo, y yo estoy tieso. Bueno, pero que gracias a Dios podemos venir aquí cada vez que queremos, que esta casa se porta muy bien conmigo. De hecho, yo estoy toreando con el sobrino, con Agustín, que tiene una proyección muy buena y espero yo que. ¿Cómo? Por cierto, háblame del chaval, ¿en qué categoría lo podemos poner? ¿Torero tremendista, torero valiente, torero de arte? Hombre, todavía es torero pronto, clásico, muy difícil todavía. Todavía, ¿no? Es pronto para definirlo. Si es verdad que lo he visto yo aquí en esta casa, aquí en esta plaza, con toro con 5 años y el tío no se arruga, ¿eh? Ah. Lo que pasa es que sí es cierto que aquí hay que llevar un rodaje. Uh-huh. Y este chaval ha toreado 10 o 15 novillas como mucho. Uh-huh. Se tiene que ir haciendo. Pero uh-huh, pienso que la afición lo va a esperar y que puede funcionar. Bien. Carvajal, pues el primer matador de toro con el que tú vas en su cuadrilla. Recuérdame, has nombrado a Emilio Muñoz, que comenzó a torear con 14 años. Sino una de las mejores personas que he conocido en mi vida, Emilio Muñoz. Ajá. De verdad ha tenido detalles y cosas conmigo que, si quieres, te cuento. Conmigo se ha portado. Por ejemplo, cuéntame alguna anécdota que tú estés agradecido. Siempre, y a Emilio le doy mi vida, porque se me ponen hasta los pelos de punta. Toreábamos en los San Fermín en Pamplona. En el año 98, 97, 98, íbamos dos tardes a la feria, a los San Fermines, y una mañana, pues el día que a un americano lo mató un toro por la mañana corriendo, pues ese toro nos tocó a nosotros por la tarde. Vaya. El cartel era Enrique Ponce, nosotros y Juan Mora, cartelazo, aquello, el papel acabado. Pues a mi madre, esa corrida fue televisada por la 1. Sí. Y a mi madre, desgraciadamente, le dio un infarto viendo esa corrida mía. No es porque yo estuviera allí, ni mucho menos, le tenía que dar. Vaya. Y le dio. Y entonces, pues, hablé con Emilio y le digo, mira lo que me ha pasado, maestro, que le ha pasado esto a mi madre. De Huelva, antiguamente, se llevan a los pacientes chungos que estaban muy graves y los llevaban a Sevilla. Sí. Uh-huh. Y me dice, mira, Maki, en vez de irte en el coche de cuadrilla para abajo, vente conmigo y con mi chofer que vas a llegar a Sevilla 5 o 6 horas antes. Digo, pues vale, y me vine con el maestro para abajo y con los morancos que tenía, que eran muy amigos de ellos. Uh-huh. Y llegué a Sevilla y desgraciadamente mi madre seguía fatal. Uh-huh. A los 2 días nos íbamos para Nimes, Francia, a torear. Y cuando pasé Madrid me dice el maestro Muñoz, Jesús, ¿cómo está tu madre? Digo, pues no lo sé. Dice, pues coge el teléfono, era de esto de gabina que había que echar. Todavía no existían ni los móviles. Ajá. O el que tenía móvil era un privilegiado. No lo teníamos todavía como ahora. Y hablé con un hermano mío, con Titín, y me dice, tú has llegado ya, Nimes, cuando termine coges un avión y te vienes corriendo. Y no me sale, supo aquello,
Total, me fui a sentar con el maestro Paco Mé, que seguíamos de viaje para Nime, estábamos a 60 kilómetros de Madrid, no se me va a olvidar en mi vida. Y volví a llamar otra vez a mi hermano y me dijo que mi madre se había muerto y no he visto una persona más humana con un corazón tan grande como Emilio Muñoz Vázquez, como se portó conmigo. Me llevó al aeropuerto, me metió 60, está vergüenza que lo diga, pero lo digo porque es un tío grande, me metió 60.000 pesetas aquí. Cuando yo llegué a Sevilla al aeropuerto, él me llevó al aeropuerto de Madrid. Cuando yo llegué a Sevilla, Paco, ajá, me estaba esperando el padre del alcalareño para llevarme a... porque mi madre falleció en Sevilla. Ah, uh-huh. Y cuando yo entré por las puertas del velatorio de mi madre, ya había allí una corona con Emilio Muñoz. Cuando yo vi detalle, aquello... detalle, ¿no? Muy grande, muy grande. Un detalle. Bueno, pues me llama a... ellos siguen toreando, sí. Yo me vuelvo para atrás y me dice, me llama por teléfono y dice, mira, Maki, el sábado toreamos en el puerto de Santa María. Sí. Y yo, vente, o le digo, ¿por qué no te vienes unos días y te quedas aquí conmigo? Y te digo, maestro, yo con mis hermanos pequeños yo no puedo dejarlo solo, tengo que estar con ellos. Me dice, potoreo el sábado, pero tú ya te incorporas para la siguiente corrida de toros. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que yo le dije, no, maestro, por favor, te pido que yo quiero torear el sábado ya contigo a tus órdenes y ya... Bueno, Maki, pues haz lo que te dé la gana. Y toreé a sus órdenes. ¿Cuál fue mi sorpresa, Paco? Que en el sorteo a las 12 del día me llama Hermoso de Espada, Juan Luis, y me dice, oye, Jesús, ven. Y me da un sobre, toma, este sobre me lo ha dado Emilio para ti. Y cojo el sobre, lo abro y digo, ¿esto es dinero, esto qué es? Dice, eso es la corrida de Nimes. Digo, no señor, esta corrida no me pertenece. Yo estaba en el grupo especial, que sí, es lo máximo. Habéis tenido que buscar a otro hombre, a otro compañero en Francia, darle la corrida de toro, pagársela. Y ahora encima a mí, y dice, si no coges este sueldo, no vas más con Emilio Muñoz. Coño, detalle, Dios. Detalle de los grandes. Grande, grande, grande. Muy grande, detalle muy grande. Grande. Aparte de Chamaco, Emilio, chamaco. Con chamaco estuviste también. Muchos años hasta que se quitó, ha sido mi mano derecha, me ha ayudado muchísimo, mi padre también ha estado vinculado a su casa. Y una gente extraordinaria, el maestro con gloria esté también, pedazo de torero, oh, como la copa un pino. Magnífico. Vaya raza de tío, qué cojones. Padre e hijo, ¿eh? Padre e hijo. Padre e hijo. El chamaco hijo del tono, ese tiene para vestir 8 o 10 toreros. ¿Qué, con qué figura del torero más? Con Ortega Cano. Claro, ajá, oye, ¿cómo es Ortega Cano? No. Es un tío extraordinario, es un señor, es un caballero. ¿Sí? La gente larga cuando no lo conoce, igual que Emilio Muñoz, que lo ven un tío serio, pero yo he conocido a muy pocas personas como él. Uh-huh. Tíos de verdad, no son gente de hojana, ¿sabes lo que sí, te digo? Sí. No, ajá. Son gente de verdad que, oye, que apuesta, ¿sabes? Con Ortega Gano, ¿qué? Cuéntame. Con José Luis Moreno, ajá, he estado también, llevo cerca de 40 años, Paco, imagínate, con todas las figuras que, gracias a Dios, ¿eh? Que he estado. Uh-huh. Habla. ¿Qué te iba a preguntar? La plaza fetiche, en la que más has gozado, en la que más has disfrutado, en la que a todo el mundo quiere ir, no sé, igual me dice Las Ventas o me sorprende, dice no, igual me dice otra plaza. Sevilla. Sevilla. Oh, y he tenido la suerte de hacer paseillo 120 tardes en Sevilla, en mi trayectoria. Qué pasada, ¿no? Una pasada. Oye, que todas las aficiones respetan a los toreros, bueno, la de Pamplona, a mí no me gusta el bullicio de Pamplona, ahí llevan a divertirse. Ahora, el silencio de Sevilla es el que hace daño a los toreros. Tú estás allí comiendo pipa o los vencejos están volando. Yo he estado en la plaza llena en medio de en Sevilla para bandería un toro y me he estado escuchando hablar. ¡Joder! Y el papel ha acabado todo lleno. Sí. Aquello es impresionante, ese silencio, pero esos triunfos. Sin duda ninguna también te hablo, perdóname, que no me puedo olvidar jamás de mi tierra de Huelva. Uh-huh. Te hablo de la afición, sí, no de los profesionales. Ajá. La afición de Huelva para mí es todo. Yo salgo, bueno, eso lo ha vivido todo Huelva. Sí, sí, es cierto. Cada vez que cogí un par de banderillas, pues aquello hace un... Pone a la gente, sí, sí, se nota. Pie, cuando tú vas a banderilla, se nota en el ambiente. La gente... Va a Carvajal a banderilla. Le gusta, yo le doy porque me entrego, me gusta hacer las cosas bien y pues gracias a Dios, qué bonito. Qué bonito. Y que ya no lo voy a poder vivir más, pero bueno. Lo he vivido, que es lo importante, ¿no? ¿Y por qué abandonas? ¿Por qué te retiras? Porque he llegado ya a la meta. Uh-huh. Ya nosotros con los 55 años, uh-huh, yo cumplo ahora 54, ya nos tenemos que ir de esto. Pues sí es cierto que, hombre, la experiencia que nosotros tenemos ya de estar toda una vida en esto, pero el toro siempre tiene la misma edad, sí, 4 años, y nosotros uno más, y uno más, y uno más. Y aunque sí es cierto, porque coño, yo toreé hoy hace una semana, que fue mi última, y yo me encuentro perfecto, pues yo corro todos los días una hora, estoy en entreno, voy al campo muchísimo, pues me encuentro perfecto, pero ya ahora voy a disfrutar de otra manera. Bueno, vamos a seguir caminando. Dejamos ahí nuestra cámara y que... Uf, que me han dicho si hubiese una vaquilla aquí para tú hacer el simulacro de...
Cuando, ¿cómo se mide? ¿Cómo se mide los tiempos? Tú, o sea, tú citas ahí, viene el toro, tú te preguntas, cosa, ¿cuándo es el momento en que tú avanzas, corres? ¿Y cuándo ahí es el momento? Está el lío, de decir... Porque con todos los toros que yo banderillo en mi carrera, ninguno, Paco, me ha venido igual. Ah, ninguno me ha venido igual. Yo pensé que era todos igual. O sea, uno te corta, el otro te espera, aquí ninguno te viene igual. Ajá. ¿Sabes qué te digo? Uno te tienes que poner por delante, no se te vaya a quedar, porque aquí los tiene que ir midiendo en la carrera que tú haces con él. Porque si te pasas, te quedas sin toro. Y si te quedas dormido, te coge. Uh-huh. Entonces tienes que ir, ¿sabes? Calculándolo siempre. Imagino cuando sales, cuando tú pones, lógicamente, cuando dejas ya el par clavado y tienes que hacer el sprint para meterte en el burladero, para eso tienes que tener una buena preparación física. Hay que estar fuerte. Claro. Sí, es que yo creo que el valor te lo da la fuerza física, uh-huh, que tú puedes con aquello, porque si tú estás flojo, te caes de culo. Sí. ¿Me entiendes? Importante también que el compañero siempre... Por supuesto, es una cuadrilla importante. El corte de un compañero que esté pendiente te salva tu vida. Uh-huh. Un capotazo a un compañero en 2 segundos te salva la vida, Paco. Claro, sí. Estar colocado. Has tenido... Bueno, ahora vamos a seguir hablando. Vamos a ir... Vamos a otro sitio ahora. ¿Hay algún lugar...? Ahí, ¿sí?, arriba. Hay un sitio espectacular. Porque hay un montonazo de preguntas. Todavía no hemos llegado a los malos momentos de Carvajal. En este mundo que tenemos que... Tenemos que hablar de los malos momentos también. Ha pues vivido, sí, grandes momentos. Grandes, malos. Habrás llorado mucho en este momento. Sí, pues sí. Vamos a hablar de eso. Porque no ha sido fácil, no ha sido un camino de rosa. Thank you.
de banderilleros de Carvajal, de banderilleros de Huelva, no sé, ¿tú destacarías alguno? ¿Alguno bueno? Hombre, no han alcanzado la dimensión que tú has alcanzado. No, pero... Pero, no sé, aquí... Había uno muy bueno, Manolo Contreras. Sí, sí, recuerdo, sí lo he visto también en Manolo Huelva. Manolo Contreras. Poner... Manolo Roca era muy bueno, pero... No es por me está feo, a mí no me gusta decirle nada, pero no... El único que ha estado en el grupo especial en la historia del Toro de Huelva ha sido yo. Gracias a Dios. Y también me gustaría, si pudiera ser que sí. Se me olvidaba, que a yo ver. Sé que contigo no tengo problema. Sí. Estos años me ha ayudado mucho también otro señor de Huelva, bueno, tomó la alternativa el año pasado en Huelva, que fui yo con él, Alejandro Conquero. Sí. El padre Pepe Conquero ha sido como un padre para mí. Me ha ayudado muchísimo también. Se quedó el chaval ahí, ¿no? Se ha quedado ahí. Ahí está el hombre con las condiciones que tiene, harto entrena a la criatura, pero es que Huelva, desgraciadamente Huelva, somos malos, tío, para los nuestros. Joder. Y quería darle las gracias a Pepe porque se ha portado como un tío conmigo, ¿sabes? ¿Cómo harías tú? ¿Crees que para un simulacro de poner un par? Entonces. ¿Cómo lo harías tú? Aquí, bueno, siempre os ponéis, no sé, siempre, yo siempre, bueno, que me sienta, siempre te pone. El bueno, toro aquí, lo lidia ahí, por ejemplo, ¿no? Sí. Lo estás lidiando tú allí, ponte allí, ponte tú allí. Está el compañero mío lidiándolo, ¿no? Tú imagínate que tú eres el toro, pues yo te corto aquí. Pisaje ahí para llamar la atención del toro. Ahí está, ya está él y yo fijo, él fijo en mí. ¿Vale? Pues ahora yo me pongo a andarle, para él. Andarle, bonito, midiéndolo. Él se arranca, vente. Cuando él viene. Cuando arranca, tú arranca también. Claro. Vale. Yo cuando él arranca, arranco yo también, yo lo ataco. No me lo dejo venir, yo lo ataco a él también. Perfecto. Tú eres el que va a buscarlo ahí también está. A la vez. A la vez es un encontronazo que nos encontramos los dos. Vale, vais los dos. Los dos a la vez y te tienes que ruinar en la cara, claro. Perfecto. Sí. La verdad es mi vida, Paco. Bueno, bonitas escenas, ¿verdad? Que estamos aquí, que Diego nos está dando. Pues sí. El toro en el campo. Pues para sí. Mí es el animal más bello de la creación. Yo creo, para mí, para sin, mí duda, sí, sin duda. Para mí, sin hay duda. Hay quienes dicen el caballo, prefieren el caballo. Caballo es espectacular también, es respetable, claro. Yo me quedo con el toro. El toro es un animal que nace para morir en la plaza. Qué y, bonito. Mira, mira cómo están aquí de cuidado y... ¿Eh? Oye, parece que nos huyen, ¿no? Sí, claro. El toro embiste por miedo, cuando se ve acorralado. Ajá, sí. Qué belleza, ¿eh? ¿Y todos están fijando en nosotros? Todos. ¿Todos mirándonos? Pues sí. Todos nos miden, todos ellos están midiéndonos. Uf, el colorado se me encanta. Es también. Precioso, ¿eh? Es espectacular. Y fíjate los pitones que tiene, mira. Mira la cabeza que tiene. Vaya, oh, madre mía. ¿Cómo se puede poner unas banderillas ahí? Si eso tiene una altura... Y tiene la funda todavía puesta, ¿eh? Eso te llega, te sobrepasa la cabeza. Claro, si cuando la sale, cabeza, sí. Te sobrepasa. Cuando sale, sí, pero lo que pasa es que luego lo pica y hace así, y al humillar para él coger, pues agacha. ¿Sabes lo que te digo? Siempre el saltito es imprescindible, ¿no? A la hora de dejar el par, siempre hay que saltar o no tiene por qué. No tiene por qué. Ajá. Yo ahí es donde me he escapado siempre, en el zarto. Ajá. Me lo dejo llegar y cuando me veo cogido es cuando zarto. Ajá. ¿Sabes o no? Lo voy midiendo. Ajá. Y luego, pues, los cuarteo y los banderillos. Tal que me deja, claro. ¿Cuántos bichos de eso te han corneado, Carvajal? También ha habido aquí... ¿Ha habido cornada? Fuerte también. Me pegaron la misma que a Paquirri, me partieron la femoral. ¿Dónde fue eso? En Gibraleón, un 18 de octubre, en la feria de Gibraleón, en una portátil. Me cogí un toro de Rocío de la Cámara y me pegó dos cornadas, una de 25 centímetros y otra de 18. Me partió safena, femoral... Estuve chungo, la verdad. ¿Cómo fue? ¿A la salida del par? ¿O fue a la salida del par. Me cogió en el suelo y no me perdonó. Me cogió en el suelo y me metió hasta la oreja. ¿Fallo tuyo o qué? Nunca se sabe si no, fallé, siempre son fallos nuestros. Las cogidas son siempre, o casi siempre, fallos nuestros. Yo creo que al salir del par me tropecé con el toro y me enganchó. Me caí al suelo y en el suelo no me perdonó. Me cogió. Después también me cogió otro en Sevilla que tengo una prótesis en el hombro. En fin, aquí las rodillas, estoy operado de las rodillas de las dos o tres veces. Aquí no te escapa. Carlos, ha visto muchas, bueno, cornadas de compañeros, de maestros. Habrás visto muchísimas, ¿no? En tantas corridas que has hecho.
Pues se me ponen los pelos de punta, pero quizás más cornadas me han pegado los compañeros que los toros. ¿Ah, sí? Sí, sí, desgraciadamente, sí. He conocido gente fantástica y pedazos de torero como la copa de un pino, pero también he conocido gente que más vale ni mirarla. ¿Sí? Los admiro y los saludo por vergüenza, torera, pero no se merecen ni que los mire. Porque aquí, ¿quiénes son los malos en el mundo del toro? Hay buenos y malos, cosas malas, cosas buenas. Aquí hay de todo, pero yo pienso, sinceramente, tú eres amigo mío, ¿sí?, que el propio cáncer está entre los mismos profesionales del toro. Sí. ¿Por celos? ¿Por qué? ¿Por celos? Por celos, no lo sé. ¿Quitarte el lugar en el que estás? No lo sé, porque luego sale el toro y pone a cada uno en su sitio. ¿Sabes qué te digo? Evidentemente. Pero las envidias, las lenguas, la gente no es buena. Hay gente muy buena, por supuesto, en el toro. Sí. Y no voy a meter a todo el mundo en el mismo saco. Pero yo te puedo decir, con el corazón en la mano, que los que peores se han portado conmigo han sido los profesionales de mi propia tierra. No todos. No todos. No todos. A todos no los meto en el saco. Porque ha habido gente que me quito el sombrero con ellos. Pero otros que han hecho mucho daño. Te hablo de profesionales. De profesionales, de subalternos también. De matadores, de banderilleros, de picadores, de todos los profesionales. Ajá. Profesionales somos todos, todo el que pisamos el albero. Pero tú te refieres a todo en general, ¿no? En general, también, todo en general. Porque la gente, los toreros que de renombre de Huelva, con Silvera, con Litri, con Chamaco, con David de Miranda, ¿cómo la relación con ellos? Yo, por ejemplo, con Chamaco es como mi hermano. Uh-huh. Me dio la oportunidad de empezar con él, me hizo torero, voy a su casa y es como la mía, gloria bendita. Silvera me puso en algunas corridas al hombre cuando pudo, con David de Miranda no he toreado nunca, no he toreado nunca, no lo sé por qué, y pues tendría a su gente, me imagino, claro, y nada más. Pero que he encontrado personas para quitarme el sombrero, por supuesto. Ese Litri, con el Litri, no a sus órdenes, pero he toreado más de 100 corridas de toro con él. Yo con Muñoz y hemos coincidido en muchos carteles. ¿Qué valoración hace el empresario, bueno, el último empresario que tiene la plaza de Pereda, la plaza de Huelva? ¿Cómo está haciendo las cosas? ¿Cómo lo ves? Pues pienso que es un tío, perdón por la expresión, con dos cojones. Sí, ajá. Porque es un tío echado para adelante. Además, ahora tiene las tres facetas. Está de empresario, de apoderado y de ganadero. No es fácil. Ahora está apostando por el chaval este, por David de Miranda, que es un gran torero, tiene mucho valor. Y ahí está el tío. Y después un tío que da festejo. Sí, que, arriesga. Yo pienso que chico es un hombre que le va a dar una vuelta esto importante a Huelva. Te quería preguntar por David de Miranda. Se queda fuera de Madrid con el éxito que tuvo en Madrid, saliendo por la puerta grande. ¿Pero cómo es posible que no esté en Madrid? Yo no lo entiendo tampoco, no entiendo que un torero con lo que cuesta, que he tenido la suerte de vivir la Puerta Grande de Madrid, yo la he vivido también, pero no lo entiendo, porque ese torero tenía que estar, no en Madrid, tenía que estar en todas las ferias puestas, y no está en ningún lado. No sé si es problema de despacho, si es de problema, no tengo ni idea. Como nunca he toreado con él tampoco, pues no estoy muy orientado, la verdad. Pero no están los mejores en las grandes ferias. Muchas veces observo que se quedan fuera. ¿Cómo es posible que fulano, mengano se estén fuera de Madrid de Sevilla? Esto es sota, caballo y rey. ¿Me entiendo o no? Esto me lo ha contado a mí Espartaco, un figurón del toro como Espartaco, que me dice, mira, yo antiguamente iba a Sevilla y cortaba una oreja o dos orejas y me ponían en Madrid. Y estaba bien y empezaba en Castellón, Valencia, y me iba rodando. Pero hoy no, hoy hay tres señores que son ganaderos y empresarios, ¿me entiendes o no?, que le dan 20 corridas para tu torero, o 60 o X, mata tus corridas y está el monopolio montado entre ellos. Y ahí no hay quien meta la cabeza. ¿Cuántos monstruos han quedado como el cordobés en la cuneta? Claro. Yo he tenido compañeros míos, banderilleros de toro, pedazos de torero, que han salido de matadores a hombro en Sevilla, en Madrid, y son banderilleros de toro, pedazos de toreros. Y ahí están las criaturas, que tenían que estar en otro lugar, por supuesto, ¿me entiendes o no? Pero ahí están los hombres. Que contemplando esta belleza que tenemos aquí, ¿qué le diría a los antitorinos? ¿Qué le diría que para que pudiera entrar en razón? Yo le diría que mira qué belleza estamos viendo ahora mismo aquí. El toro es un animal que nace para morir en la plaza. Porque con los mismos que lo cuidan aquí en esta gran fiesta, como está, que no nos molesta a nadie. Viven mejor que nosotros los toros aquí. Totalmente. Cuidado, mimado, como lo tiene aquí el ganadero, imagínate. Claro, date cuenta que un toro de eso vale una pasta, ¿eh? ¿Qué puede valer un toro de eso puesto en una plaza en Madrid, por ejemplo? Puede costar, hombre, no lo sé, pero... ¿5 o 6 mil euros? Totalmente. ¿5 o 6 mil euros? Sí. Y si ya te lleva un toro grande que es para las calles y tal, pues pagan hasta 10 y 15 mil euros. Pero lo que vale mantener desde que nace hasta que tiene 5 años. Eso vale una pasta. Eso vale mantener mucho más de 5 mil euros. La crianza, la gente que tiene que tener aquí trabajando. Veterinario cada 2x3 aquí, esto no es fácil. Y llevar a una selección buena, claro.
como la está llevando Guillermo García Palacio. Sí. Bueno, vamos a seguir caminando, ¿no? Vamos, sí. A... qué bonito el campo. Así que nos sigue. Que... dicen que detrás de un hombre siempre hay una gran mujer. Bueno, no en todos los casos. En tu caso, sí, ha habido siempre a tu lado una gran mujer. Pues sí, gracias a Dios. Si te digo la verdad, menos mal que la conocí a ella, hace 21 años. ¿Dónde la conociste? ¿Se puede saber? Pues mira, venía yo de torear de Castellón, de la Feria de la Magdalena. Ajá. Y me paré allí a saludar a Juanlu, a Miguel Conde y la Plaza Toro a entrenar en Huelva. Y estaba allí ella en un bar sentado y la vi y me gustó. Digo, fo, esta gachi va a ser para mí, me ha gustado. Esta chavala tiene que ser para mí. Y empecé a tontear, coño, 21 años lleva a mi lado ya. Es la única que me aguanta y que me ha aguantado. Ah, no, pero Miguel Conde es un personaje también en Huelva, ¿eh? Miguel Conde... El maestro, sí, Miguel, sí. Vaya pedazo de tío y de torero. Sí, la verdad es que sí, Juanlu también. Hay gente muy buena en Huelva, Manolo Contreras. También, en fin, también. Hay... A ver, que es el siguiente, Manolo Contreras es el siguiente. No te puedo olvidar de mi mejor amigo. ¿Quién? Que se me pone los pelos de punta, que ya no está. Que es Manolo Roca, que yo creo que tú lo conociste. Claro, claro, claro. Manolo Roca, portero, que sí. Fue, aparte de un pedazo de torero, mi mejor amigo. Uh-huh. Eso fue una pérdida importante en mi vida, que además me acuerdo todos los días de él. Vaya pedazo de tío. Pero bueno. Carvajal, imagino que tus mejores amigos están en el mundo del toro, claro. Si llevas ahí 40 años, ¿cómo no vas a andar ahí? Bueno, hay de todo. Uh-huh. Hay de todo. ¿La política en qué medida te interesa a ti? Si te digo la verdad, no entiendo de política. No entiendo. Cero, no tengo ni idea. Uh-huh. Yo soy de los toreros antiguos. Además le he dicho a mi mujer, y ahora ya que me he jubilado, digo, ya no voy a coger ni el móvil. Uh-huh. Ya como los toreros antiguos, no quiero móvil, no quiero nada. Carvajal, esto que... ¿Has ganado dinero en el mundo del toro después de tantos años? Pues sí, yo gracias a Dios, ¿no? Lo poquito que tengo me lo ha dado el toro. Uh-huh. Yo he vivido gracias a Dios toda mi vida del toro. Uh-huh. Que eso no lo puede decir todo el mundo tampoco. Yo, gracias a Dios, al haber estado colocado con las mejores figuras del toreo, pues he toreado mucho y gracias a Dios pues he vivido del toro. ¿Se puede decir lo que gana un banderillero como tú, por ejemplo, toreando en Madrid, en Sevilla, en Pamplona? ¿Cuánto os lleváis por corrida? Hombre, si se puede decir. Un banderillero del grupo especial de primera, 1.700 euros. 1.700 por corrida. Por corrida, en plaza de primera. Uh-huh. Sí. Perfecto. Nosotros tenemos unas tablas según la plaza, la categoría, uh-huh. Pues así cobramos. Y ahora, lo de la jubilación, ¿eso cómo va? ¿Ya tú te puedes jubilar con 54 años? Sí. No, es que me tengo que jubilar ya. Sí. Por ya el gremio ese es como los marineros, por ejemplo. Como los marineros, los guardias civiles. Los guardias civiles, hay un grupo especial. Exactamente. Es que tú sabes el trabajo, Paco, que cuesta ya... No, hombre, con 60 años no te veo yo bandera para nada, con un bicharraco de eso. De es 600 que, kilos. Es que no puede imposible. Ser. Es imposible. No te daría la fuerza para ello, para nada. Te cae de culo ahí delante. Creo yo, nada más que lo vea salir. Te cae. Imposible. Pánico. Bueno, por lo menos tiene tu vida resuelta. Vamos a ver, Diego, hay que hay un charquito ahí en nuestra cámara. Gracias a Dios, no ha sido fácil llegar a la meta, Paco. No, imagino que... Me han puesto muchas trabas también. No ha sido fácil, he echado muchas lágrimas, de verdad. ¿Qué tipo de trabas? Si yo llegase por los toreros de Huelva, no te meto, como te he dicho antes, a todo en el mismo saco. Yo no me hubiera jubilado del toro. ¿Pero qué tipo de trabas? Que no lo pillo. Trabas de no ponerme, de despreciarme, de verme por ahí, no mirarme, de muchos detalles. Muchas cosas. Me han llamado por teléfono para colocarme con una figura y gente de Huelva han dicho que yo ya no estaba en activo, por ejemplo. Son muchas cosas que me entero, ¿me entiendes? Y por eso te dije antes que hay profesionales que es ni para mirarlo, para escupirlo cuando los vea. Pero bueno, yo tengo mi vergüenza torera, ¿me entiendes? Y ellos allá, yo he llegado a la meta, ahora que lleguen ellos si pueden. Uh-huh. Y no sé, ¿no has pensado una vez que te retires, has pensado estar vinculado al mundo del toro haciendo algo? Sí, sí, sí. ¿Qué vas a hacer? Mi vida es el toro, Paco. Yo sin esto no puedo vivir. A mí me quita el toro y me muero. Mm. Yo soy muy joven, aunque me haya jubilado, pero yo tengo 53 años. Y estoy fuerte, estoy bien. Seguiré vinculado, creo que seguiré aquí con la Casa García Palacio, con el torero, ayudándole mi modesta y mi humilde en lo que pueda, en todo lo que yo pueda. Y estaré siempre ahí metido. Mi campo, mi lío, mi tentadero, todo. ¿Cómo ves porque la Escuela Taurina de Huelva está ahí parada? ¿Cómo lo ves? ¿Sería necesario? Qué coraje me da. Te hablo profesionalmente ahora mismo. Ajá. Que tú te sientas los fines de semana a ver las novillas, que está de puta madre para los chavales, que tal y cual. Pero que ni uno de Huelva nunca, ni uno de Huelva, de todas las escuelas de Andalucía menos de Huelva. Sí es verdad que no hay escuela, porque yo no sé qué mamones que hay, pero ahí hay un matador de toro que se llama Miguel Carrasco. Uh-huh. Que ha hecho una asociación que tiene 10 o 15 chiquillos, que yo voy a entrenar con ellos algunos días, uh-huh. al jaraque,
Y no le eché ni cuenta. Llama a las puertas y si no lo escuchan en tu casa, ¿dónde, en qué puerta va a llamar? Los tentaderos no le dan vaca, los ganaderos no le dan vaca, en fin. Y aquí está el lío y los chavales tienen que empezar. Para que el día de mañana estén aquí los matadores de toros, que el día de mañana son los chiquillos de ahora los que van a torear, ¿no? Los que puedan pensar, no, el mundo del toro, las corridas acabarán extinguiéndose. ¿Tú qué le dirías? ¿Que no? ¿Que va a seguir igual? Yo lo veo, no lo veo fácil, sinceramente, no. Te hablo con el corazón en la mano. Porque esto cada vez está peor. Uh-huh. Esto, hay un sistema aquí metido que va a acabar con esto. Unos intereses creados que no puede ser. Pero por parte de la propia gente del toro, por parte externa, por parte política, que prohíbe los toros, por ejemplo, como en Cataluña. Que, por parte por política, por parte de empresariales algunos, ¿me entiendes? Pero sobre todo el politiqueo. El politiqueo, tú eres de tal partido, tú tienes fuerza, pupo, te dan la plaza, te lleva para acá y ahora pones tú a los toreros que te da la gana. Y así no debería ser esto. Uh-huh. Aquí habría como antiguamente que ganárselo a pulso. Uh-huh. Usted está aquí bien, usted va a torear 40, 50 corridas de toros, todas las ferias de España. Como tenía que haber toreado el David de Miranda, la criatura. Pero de David de Miranda sigo sin entender nada. Ni yo tampoco. Sigo sin entender. Con lo nada. Que cuesta ir a un Madrid reventar aquello, como lo reventó. ¿Cómo reventó aquello? La que lió, la que formó allí. Y que ahora la criatura, sí es verdad. Que también fue en un momento muy malo y muy complicado, que fue lo de la pandemia, vino. Es que es mala suerte, ¿eh? Es muy mala suerte. Abre la puerta de Grande de Madrid y al mes la pandemia. Exactamente, pues, tuvo muy mala suerte, chava. Que tenía que estar rico ya, porque también la suerte, tiene para eso. La suerte en el mundo del toro también es fundamental, ¿verdad, Carvajal? Totalmente. El tener suerte, ¿verdad? Que te respeten los toros, uh-huh. Que no te cojan, que fue el factor suerte en el toro es primordial. Uh-huh. Es primordial. Dame una corrida, soñando, por ejemplo, una corrida en la que tú, lógicamente, vas como banderillero, tres figuras del toreo, una plaza y una ganadería, ahora mismo, mañana, dime. ¿Para torearla? Sí, para torearla. Tres figuras del toreo de todos los tiempos, ¿eh? Incluso aunque estén fallecidos. Una ganadería y una plaza. Hombre, me gustaría una plaza Sevilla, de cartel, me gustaría, por ejemplo, fíjate el cartel que te iba a meter. A ver. Te iba a decir Emilio Muñoz. Hombre. Rafael de Paula y Morante de la Puebla. Entonces, apague y vámonos. Vamos. Y si mete Curro a Curro Romero, si lo metes de... Cada vez que torea, he tenido la suerte, Paco, de torear mucho yo con Curro Romero en Sevilla. Uh-huh. Y cada vez que me veía, me decía, Maki, búscame un cigarrito. Antes. Y se fumaba el cigarrito allí el tío, vaya artista. Ser un personaje también. Qué pedazo de torero. Impresionante. Y persona. El mejor del escalafón ahora mismo, que depende de los gustos de cada uno, es Morante, el que... Depende del gusto de cada uno. Uno dice Roca Rey, otro dice Morante, claro. Otro... Es que hay, según es lo que tú dices, Paco. Depende del gusto de qué tipo está. De toreo te gusta. A mí me gusta el artista. El de Curro, el de Paula, el de Morante. El de Morante. Que Marqui, que como toreaba Emilio Muñoz, como ese balón de chamaco, cuando se ponía de rodillas con los pelos así. En Francia, que íbamos y era un dios. En Nîmes le pusieron una calle con su nombre. Aquella escena es... Espectacular, que toreábamos todos los días con Jesulín, Infinito, todos los días. Es que te has codeado con los... Está empezando a nombrar la figura del toreo a Jesulín, que yo no sé las corridas que hizo en su vida, toreo más que nadie. 150 corridas una temporada. ¿Cómo puede aguantar un cuerpo 150 corridas? Tres corridas en un día, hasta en moto. Yo he toreado dos en un día. Madre mía, he hecho doblete, qué barbaridad, un par de veces. Qué barbaridad. Sí. Hay que estar loco, si está loco. La torea una contra más dos o tres. Para ser torero hay que estar loco, yo creo que sí también. Pues sí, pero es una locura muy bonita, de verdad, Paco. Yo, si volviera a nacer, intentaría ser torero otra vez. Sería lo mismo, anda. Te lo prometo, lo intentaría. ¿Y tú tienes hijo, Carvajal? Sí, tengo un hijo. ¿Y qué edad tiene él? 21. ¿Le gusta el mundo del toro o no? Le encanta, le apasiona, pero jamás me lo he llevado al campo ni nada. ¿No lo has querido meter en vena? No, porque esto está muy complicado. Ajá. Y ahora que yo me voy a quitar y que la madre va a estar tranquila, ahora también sufrimiento con el hijo. Sí. Ahora que podemos descansar tranquilo, ahora el niño. Sí, porque aquí las tragedias llegan, las cogidas llegan, aquí llega todo. Y hay que estar muy preparado y muy mentalizado. Bueno, Jesús, que llevamos a lo tonto llevamos una horita ya de entrevista. Qué guay, ¿no? No sé si se ha quedado algo. Oye, te quería dar las gracias porque, ¿por qué? Paco, perdóname. Te quería porque eres un fenómeno, eres un tío que siempre ha luchado por las cosas de Huelva, tío. Es de admirarte, tío, de verdad te lo digo de corazón. Y darte las gracias porque eres la única persona de Huelva, con que hay 2000 periodistas, con todo mi respeto hacia ellos. Ninguno se ha indignado en mi retirada, ni me ha dado la enhorabuena, ni nada. Y yo llevo el nombre de Huelva,
aunque sea un triste banderillero, lo he llevado a gran nivel, como tú sabes, por toda la feria de España y América. Y no se han indignado por un adiós, un nada. Nada. Y te doy las gracias, Paco, a ti, de verdad. Y que no me hace falta tampoco que me la hagan, porque yo, gracias a Dios, a mí me conoce todo el mundo, y he sido un tío reconocido, un banderillero de todos los reconocidos, pero que... Soy de Huelva, macho, y también me duelen las cosas. ¿Y por qué cuando te pedían una entrevista hace 10 años, y 9, y 8, 7, tú siempre me decías, no, cuando me retire? ¿Por qué no has querido hablar antes? Porque no podía hablar. Ajá. Porque no podía hablar porque me podían cortar la cabeza. Vamos, yo no he dicho ninguna mentira, he dicho toda la verdad y lo que sentí y lo que me han hecho. Porque si yo digo una cosa, a lo mejor mañana no me ponen en un sitio. Desgraciadamente. Hay fuerza y hay gente con fuerza en el mundo del toro para hacer eso. Totalmente. A este no lo metas en el cartel. Te quitan de la circulación. Ahí tienen el caso, por ejemplo, de este que ha salido 4 veces por la puerta grande, de López Simón. Sí. 4 veces por la puerta de Madrid. Y se ha tenido que ir para su casa. ¿No es injusto? También lo comprendo tampoco. Lo de ni ese yo, chaval, lo no de David, lo de verdad. Lo de David de Miranda tampoco lo comprendo. No, ni que yo. Se quede fuera de la. Un tío que salga a hombro y que tenga que ir la criatura para su casa, es que no lo entiendo. Imagínate cómo estará esto. Sota, caballo y rey. Y se acabó. Siempre torean los mismos. Y los mismos. Siempre las mismas ganaderías, las mismas. ¿Me entiendo o no? Los carteles muy bien rematados, todo lo que tú quieras. Pero es que a los chavales no le dan cuartel. Las criaturas, un chaval que esté tieso y que no tenga. Es que no, si no le dan vaca, no le dan... ¿Dónde van a ir las criaturas? De las ganaderías, ya para ir terminando, de las ganaderías que tenemos en Huelva, ¿con cuál de ellas te queda? Que son diferentes y el encaste es diferente. Hombre, pero te quedas con... Esta cuadri, que es, lo que pasa es que esas son para torero corridas duras, que yo toreo un montón de corridas de cuadri. Fenómeno, y el ganadero Fernando, una excelente persona. Esto de Albarreá está en un momento, esto lo matan todas las figuras del toreo. Ajá. Está lo de Prieto Lacá. Es que gracias a Dios aquí en Huelva tenemos unas pocas de ganadería Millares, que también sale bueno. Hay unas pocas de ganadería buena. ¿Por qué algunas figuras del toreo se niegan a torear los cuadris? Bueno, algunas, muchas, no algunas. Muchas, yo creo que casi ¿Por todo. Qué le tienen tanto miedo a los cuadris algunos? A ver. Porque es un toro que pide el carné. Ya, ya. Es un toro que pide el carné y... A mí el ganadero me lo ha dicho muchas veces. Para banderillarlos son los más complicados que hay en el toreo. Los de cuadri. Siempre me la ha dicho, siempre. Es verdad, mira, Víctor Méndez, que era un portugués que no vea. En Madrid lo cogió uno, no fue capaz de banderillarlo. No sé si fue esa corrida que recuerdo que sembró el pánico ahí, unos toros de cuadri, creo que fue. Ha visto. Que yo veía ese le ponía, Paco, sí, perdona, un par de banderillas y una liebre corriendo, ese. Y no tuvo, el hombre no fue capaz de, no, y siempre me lo decía. Aquella corrida, es que no recuerdo la fecha, pero es que sembró el pánico, pero los 6 toros, sembraron el pánico toros. Sí. Digo, van a ser imposibles, yo decía, estos toros que no lo van a poder ni matar. No hay quien se ponga delante. ¿Cómo salió? Con esas ideas y esa que vamos, no tenía ni uno, pero bueno. ¿Te ha pasado con algún toro que tú has dicho, este no lo puedo banderillar, es imposible? No, lo he visto complicado, pero gracias a Dios, mejor o peor los he banderillado todos. Nunca, tampoco he tenido nunca que me haya dicho, Maki, quítate que hoy vivía por ti. Siempre he tenido que ir con el bueno y con el malo. Haciendo bueno, profesión, lo que yo he amado. Sí, te pregunto las veces que te ha tenido que desmonterar por unas banderillas, ya diré yo que sé, Paco, ya perdí la cuenta. Pues, ha sido. Muchas, gracias a Dios. Cientos y cientos de veces, ¿eh? Casi todas las tardes. Yo me. Bueno, sí, es cierto que me he pegado temporada, que he estado saludando, no es porque ahí está, ¿no? Saludando todos los días, que me daba hasta miedo, porque Emilio me echaba una bronca, me decía que me veía todos los días colgado del pitón. Claro. Todos los días, pero claro, yo decía, yo ahora que soy joven, que puedo destacar, gran figura del toreo que estoy con él, pues ahora voy a echar toda la carne en el asador. ¿Y algún maestro te ha dicho alguna vez, yo, tranquilito, no arriesgues tanto? Mucho. Uh-huh. También me han dicho que las palmas son para él, no para mí. Muchos matadores de toro también me lo han dicho. Ya, imagino. Y me han dejado en casa por eso también. Oh, ya, madre mía. Me ha pasado de todo sí, un poco. Claro. Bueno, eso, pues alguna, Carvajal, ¿alguna cosita más que quieras decir? Ya nosotros nos vamos a ir marchando. Agradecerte a ti y a tu cámara, que es otro pedazo de tío, con todo mi respeto. Y que aquí estoy a tu disposición siempre. Eso lo sabes tú, Paco. Sí, señor. Y a ver si me cuentas algo nuevo que vayas a hacer en el mundo del toro. Oye, mira, que me he metido ahora en este tinglado. Sí, pues. Voy a expresar mis conocimientos hacia los chavales que les gusten este mundo. Me gustaría que un día, si pudiera, voy a hablar con Miguel Carrasco, el matador de toros, para que le, tú que eres un tío que llega a todos los rincones de nuestra ciudad y de todos lados, para que le hicieras una entrevista, que escucharan la escuela de los chavales estos que entrenan aquí en Ajaraque. Si pudieras un día, por favor, echarle una mano y que ellos, que conociera a todo el mundo también la verdad de ellos, que no tienen apoyo de nadie, no tienen... Pues puede contar conmigo.
Muchísimas gracias, yo lo sé, Paco, que tú me das mi teléfono y puedes contar. Ha sido un placer pasear por aquí contigo, Carvajal. Y contigo, y además ha sido una entrevista muy bonita y muy a gusto, porque estoy súper a gusto contigo, la verdad. Bueno, pues muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Gracias, tío.